Pues muy bien, tenemos noticias respecto de lo que está ocurriendo con la erradicación en Colombia. Y es que después del 7 de agosto, la orden ha sido impartida por el presidente Gustavo Petro de evitar la erradicación forzosa para pasar a la erradicación voluntaria. Erradicación voluntaria que ellos suponen las más de 99 mil familias que se dedican a la siembra de coca, seguramente van a dejar a un lado a cuento de qué. Pues muy bien, recordemos que Colombia pasó de tener 245 mil hectáreas a 234 mil hectáreas sembradas de coca, de acuerdo a los informes más recientes que fueron entregados en el mes de julio del año 2022 por parte de los Estados Unidos, por parte de la Casa Blanca. Según Estados Unidos y los sistemas de monitoreo, se detectaron 234 mil hectáreas de coca sembradas y se estimó la producción potencial en 972 toneladas métricas para el año 2021. Esto fue una reducción de 11.000 hectáreas comparada a las cifras con el año 2020, cuando alcanzamos un récord histórico en siembra de coca en Colombia. Llegamos a 245.000 hectáreas. Pero, ¿qué es lo que se ha dicho? Pues simplemente que ahora se está terminando el año y hay unas metas que se pone el Ministerio de Defensa respecto del tema de erradicación de coca. Faltan 3 meses y medio para que se termine el año. La meta de erradicación forzada que se fijó para el 2022 está, pues, obviamente en veremos. De las 100.000 hectáreas sembradas de coca que se tiene prevista arrancar para este año, al 10 de septiembre van 52.487 hectáreas. La meta para el ejército es de 50.000 hectáreas, de las cuales van 22.742, y para la policía otras 50.000, de las cuales van 29.745. Es lo que han dicho desde la Policía Nacional, continuando pues con el apoyo de 95 escuadrones móviles en las zonas priorizadas donde se está cumpliendo la tarea. El problema está en que la orden es no erradicar forzado, sino esperar al diálogo con los poseedores de los cultivos de coca para que después de intentar un diálogo y buscar llevarlos a la erradicación, a la sustitución más bien pacífica del asunto, pues ellos se dediquen a otra cosa y no a sembrar coca. En los últimos 5 años, solo en el 2021 no se cumplió la meta proyectada, que llegó a los 103 mil hectáreas de las 130 mil planteadas por el gobierno del presidente Iván Duque. En 2020 la meta era de 100 mil y se erradicaron 130 mil. En 2019 era de 80 mil y se erradicaron 94 mil. Y en 2018 se erradicaron 60 mil hectáreas de 60 mil fijadas. Un asunto del que no se habla en Colombia es el tema de la resiembra de la coca, que está alrededor del 60%, aparte de eso, de las 5 cosechas que está produciendo en estos momentos los cultivos de coca en Colombia. Lo cierto es que ahora en el gobierno Petro está muy difícil poder hablar de la posibilidad de una erradicación forzosa que permita llegar a la meta de las más de 100.000 hectáreas de coca que se deben erradicar al terminar el mes de diciembre. Aunque nos confirman que hay 95 grupos de erradicadores, lo cierto es que no nos pueden confirmar si están en acción y están erradicando de manera forzosa los cultivos. Se ha dicho también que hace, y recordemos, hace unos días se pronunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y aseguró que la erradicación forzosa se mantenía, pero que se va a privilegiar la sustitución voluntaria, asunto que no hemos visto en ninguna parte haya tenido algún resultado. De acuerdo con las fuentes consultadas por medios de comunicación respecto de la negociación con las comunidades, esto busca que se evite la confrontación con los sembradores de coca. En lo que va corrido del año, la policía reporta 102 bloqueos y 50 asonadas. Eso sin contar, obviamente, los hechos donde han terminado secuestrados los miembros de la fuerza pública por parte de las comunidades que se dedican al siembro, a la siembra de la coca. Lo cierto es que el tema de la sustitución voluntaria y la paz total van de la mano, porque lo que cree el gobierno Petro es que una vez los grupos narcoterroristas firmen lo que llaman la paz total, dejarán el negocio del narcotráfico y de esa forma, pues, la siembra de coca disminuirá por cuenta de falta de quien la compre. Eso es lo que supone el petrismo. Lo cierto es que por ahora, doctor Fernando, van colgados, van alcanzados y no habrá meta de erradicación de coca para finalizar el año. Así que de esas 100.000 hectáreas que están pendientes por erradicarse, lo cierto es que no van a lograr la meta, pues el tiempo no les va a dar. Pero no creo que le afane mucho al gobierno del presidente Petro, pues ellos están viendo cómo se puede legalizar en Colombia la coca, una forma de acabar con el negocio, es lo que suponen estos sectores de la izquierda. No les va a alcanzar el tiempo, pero es que no están haciendo nada de mal. Usted dice que hay no sé cuántos equipos o grupos de erradicación donde están trabajando.
Si no pueden hacer erradicación forzosa, entonces, ¿qué hacen? ¿Ayudarle a la gente a erradicar voluntariamente? Y yo me pregunto, ¿cuál es el negocio comparable con el negocio de la cocaína? No hay ningún negocio comparable con Ninguno. ese. Exacto. Entonces, ¿quién sustituye la coca? ¿Quién se olvida de la coca, que es un gran negocio, para asumir un negocio mediocre cualquiera que él sea?